Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, espero que ustedes estén bien por allá. Hoy por aquí, donde mí es el día jueves, les cuento que, así ya les conté, es el día jueves. Ya son las 9 de la mañana, estoy sola en la house. Mis hijos se fueron a la escuela, mi esposo al trabajo. Ahorita me estaba comiendo un manguito, porque es bueno siempre comer una frutita, así que una frutita. Me disculpan porque ando con una espinilla, dos espinillas, tres espinillas. Cada vez que me llega el periodo, me enfermo del mes y hace mucha información, pero les cuento por si es que me ven con la cara medio con puros granos. Es por eso. ¿Saben qué? No, ando con la cabeza medio loca, medio alborotada, con tantas cosas que me puse a hacer. Aparte que de las revistas, me llegó mal una ropa, tuve que cambiar, tuve que ajustar. Aparte, ay, no, no, ando así medio. Me brota que el ojo de aquí ya me está como que ya me está del estrés empezando a temblar el ojo y no, no quiero estresarme ni nada de eso. Así que estaba tranquilita, comía mi mango y mientras comía el mango estaba así como que veía mi pared allá, esa pared de ahí. Estaba que le veía y está. ¿Se acuerdan que hace tiempo sí les conté? Conté que esa pared se ve bien, bien feita, bien manchadita. Miren, de lejos no se nota, pero de cerca sí se ve. ¡Ay! Es la pared de aquí. Mire. Ese foco de ahí se me quemó. Sí tengo focos allá para cambiar de repuesto, pero yo no sé cómo cambiar. No tengo ni idea cómo. Creo que por aquí es el foco. Hay que dar la vuelta. Bueno, no, no sé. Que venga mi esposo para que me ayude para darme cambiando. No, no sé cómo se debe cambiar. Solo sé que ahí está el foco, mire. Pero no, no sé. Y como aquí me desestreso, estoy pensando en algo bonito, en pinturitas, voy pintando. Dije, me voy a poner a pintar la pared de aquí. No sé si es que me irá a estresar más o me irá a desestresar, pero ya estoy embaucada porque ya saqué las pinturas. Miren, tengo esas tres pinturas. Esa que es medio celestita, turquesa, la rosada y un azul bien, bien, bien azul. Miren, aquí estaba mezclando las tres porque quiero sacar un color diferente, un color único, un color bonito para pintar esa pared. Se me hacía feo que un foco esté apagado, pero sí ha sido fácil la cambiada, solo que he tenido focos solo amarillos. Miren, ¿ven? Se ve diferente. A mí más me gusta la luz blanca que la amarilla, no sé por qué. Pero, nena, ¿qué haces ahí? Te estoy viendo, miren. Miren, nena, quita. Majadera. Miren, pero me di cuenta que aquí en esta olla de aquí, esa una olla vieja que ya no nos sirve, que ya no necesitamos ni utilizamos, creo que se dañó, pero aquí guardamos los poquitos, miren. Tenemos los focos de acá, tenemos otro foco por acá. Está polvosa porque estaba guardada allá, bien, bien arriba, y aquí guardamos los focos. Entonces bajé para ponerla a cambiar, y ¿saben qué? No, no tengo otra luz blanca, sí tengo esa de aquí, esa amarilla también. Así que voy a estar sacando a esa blanca y por el momento voy a poner esas amarillas. Listo, así quedó. No ha sido tan difícil, solo que como ese foco estaba prendido, estaba caliente, así que le saqué con un trapito. Miren. Voy a estar sacando todo lo que está aquí, voy a estar limpiando, sacando ese cuadro, porque esa pared de ahí, toda esa es la que quiero pintar. Y esperemos que esa pintura me alcance. ¿Saben? Me olvidé de tomar la foto del antes y después, pero digamos que este es el antes, aunque ya quité todas las cosas y no es igual, pero ya, ahí está. Ahora sí, voy a estar aquí haciendo mis menjurjes, mis pócimas, para ver que me salga un color bien bonito. Quiero que me salga un color. Ese de aquí está muy azul. Quiero un color más tirado a rosado, pero ese de aquí está muy rosado. Quiero un. No, no sé qué color quiero, pero ojalá me salga algo bonito. Tengo miedo, esperemos que no haga la grande. Una, dos. El color que salga es el color que voy a pintar. Ya. ¡Ah!
Miren, sé que les encanta este color. No me pregunten cómo hice. Ay, sí. Pero me quedó así. Miren, este color de aquí me gustó. Acá estaba haciendo con el rosado, puse rosado y un poco de azul. Pero este color aquí se hizo como lila y no me gustó mucho este color. ¿Ustedes qué les parece? Miren. No sé si es que ustedes pueden ver, aunque no se ve bien. Ahí parece. Pero este color de acá me gustó más. Miren. Miren ese color que se hizo. No sé qué, cuántas mezclé ni qué hice, pero aquí en este bote tenía pintura de este color. No tenía mucho, tenía casi por aquí. Ahí le puse un poquito de esto, le puse un poquito de azul, le puse un poquito de agua, le moví, le puse un poquito más de rosado. Y se formó este color. Este de aquí me gustó más, miren. ¿Qué les parece a ustedes? Y ahora sí, voy a ponerme a pintar. Este de acá voy a guardarle para... Con ese puedo tal vez pintar el cuarto de Lari porque es como que lila, rosado, está bonito. Pero como para la cocina no me gustó mucho ese color, miren. Y saben, la muy mensa de mí, con la luz amarilla me veo diferente, ¿ven? Por eso no me gusta mucho la luz amarilla, pero ya nada, ya puse la luz amarilla ahí. Y la muy mensa de mí, ¿saben qué? Me pongo a pintar, hago pintura, ya tengo todo listo. Y no he tenido ni una brocha. ¿Pueden creer? Ya me pongo a buscar y no. Aquí tenía algunas brochas, pero no, ya no. Y ahora, ¿dónde están las brochas? ¿Dónde están? Creo que acá abajo de mi casa hay una ferretería pequeña. Y me voy a... No, no van a ser muy caras las brochas. Me voy a comprar solo unita. Porque ya estoy embaucada, ya estoy embarcada. ¿Y cómo voy a dejar ahí la pintura? No. Por más que busco acá está la bodega, pero esta bodega voy a mostrarles, ¿verdad? Miren, esta de aquí es mi bodega, pero esta bodega no encuentro nada, está aquí amontonado, miren, hay que acomodar y tal vez que por aquí puedan estar las brochas, pero miren, ahí hay un rodillo, ahí, aquí hay un rodillo, miren, con ese rodillo pinté la pared de afuera, porque está rosado, miren. Entonces quiere decir que tal vez por aquí. ¡Ay! ¡Ah! ¡Está pesada! Por lo menos encontré la brocha y no tengo. ¡Ay! Creo que me entró con el ojo. Vamos ahora sí. Creo que hay que lavarle un poquito la brocha, ¿o no? Sí, está un poquito polvosa. La vemos. Amigos, terminé de pintar la pared. Díganme qué tal les parece. Aún falta que se seque, ya pasé también a segunda mano. Esperemos un poquito más que se seque para ver qué color queda. Este color a mí sí me gustó, es como que un azul especial, especial hecho por mí. Está bien bonito, miren. Así está. No sé qué azul será, cómo se llamará, pero está bonito. Ya voy a empezar a limpiar el mesón. Acá tengo botellas, esas botellas de aquí, ay no, siempre yo me pongo a guardar botellas, pero ya quiero otra vez sacar, meter en la funda para ya limpiar. Miren, le mandé la foto a mi esposo, dijo, mira lo que pinté, ay sí está bonito, pero no pintarás toda la casa de ese color, dice. Andaba asustada pensando que iba a pintar todita la casa azul. Yo así, no, solo quiero pintar la pared de la cocina porque yo siempre he visto videos que la cocina es de otro color. Y siempre la casa tiene que tener una pared de otro color como para que tenga otro ambiente, se vea bonito. Y ahí está, miren. Ahí está mi pared. ¿Qué tal les parece? Déjenme en los comentarios.
no se termina de secar bien la pared, pero ya voy a ir acomodando un poquito las cositas. Miren, aquí estaba el tacho de basura, al tacho de basura le guardé ahí porque no quiero que se vea feo. Y aquí voy a poner el frutero, solo que es color rojo, pero siento que no combina, pero no tengo más y todavía funciona, todavía sirve, así que tengo que seguir utilizando. Miren, ahí le puse, así quedó. Amigos, y ya estoy cambiada. Y me subí a cambiar rapidito porque ya es la 1 de la tarde, me lavé las manitos, me lavé la cara, me hice otra vez el cachito porque ya tengo que ir a la escuela por el Dylan y por Lare. Ahorita. Me veo amarilla, es por las nuevas luces amarillas. Me veo diferente. Y ahora está que llueve bien duro, bien duro. Lo bueno es que justo hoy día me tocó quedarme con el carro, así que no me voy a mojar. Miren cómo está que llueve durísimo, miren. Sí encontré un paraguas, así que este paraguas me va a servir de mucho para cuando tenga que recoger a los muchachos, miren. ¿Se escuchan cómo llueve? Lo bueno es que mis plantas estaban secas, así que la agüita sí les sirve a ellas. Aquí están mis cosas, yo aún no abro. Y apenas venga, abro. Voy a poner acá mi ruda porque mi ruda está secándose, miren, creo que le falta agüita. Ya voy a ponerle que coja agüita. Y nos vamos. Lo malo es que ahora hay bastantísimo tráfico por la lluvia. Y ojalá haya donde parquearme, si no. Vámonos. Bien, solo lo que fui a abrir la puerta, ya salí, ya me mojé bastante. Ay, está que llueve durísimo. No quiero salir. Alguien que venga a darme cerrando la puerta. No quiero salir. Y ahora, bueno, al mal paso, dale prisa porque me hago tarde. Miren, ya mismo son las 12:56. Amigos, alcanzamos a llegar, ya estamos en la casita. Los muchachos apenas entraron como que huele algo, mami, dice. Y ahí vinieron por acá. ¡Oh, wow, mami, está lindo! A ellos les gustaron, así que vamos bien. Falta que venga mi esposo para que también dé su opinión, pero a mí me gustó y es lo que cuenta. Está bonito, miren. Ya está secándose. Aún está de dos colores porque aún falta secarse, pero según como se va secando, ya se va haciendo un solo color uniforme. Miren. Como no alcancé a dejar cocinando nada, compré huevitos, tenía arroz hecho, unas 4, unas 5 o 6 pequeñas salchichitas, miren. Les partí por la mitad y eso vamos a comer. Un arrocito revuelto con huevo. Aquí para el Ari. Acá para el Dylan. El Dylan quiere ayudarme. Dice que va a colgar el cuadro. A ver. ¡Oh, wow! Miren, amigos. La verdad es que yo soy malísima para adornar o no sé. Pero ahí intenté poner unas plantitas. Y así está, miren. Aquí puse este tapetito aquí, puse estas plantitas acá y aquí le puse esta plantita que es un poquito más larga, atrás del cuadro que me dio poner el Dylan y así está. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les gustó cómo quedó? Sí, es un color bonito, como que diferente, algo diferente en la casa porque toda la casa es un solo color blanco y ese toque de café. Y acá está el frutero. Aquí puse manzanitas, mangos, aquí están las cebollas, ajos. Abajo está vacío, tengo que comprar más frutas y así está, miren. Aún hay partes que faltan que se sequen, pero ya casi va acabando, miren. Ahí esa. Y así está. ¡Ah! A mí sí me gustó. Y a ustedes, déjenme en los comentarios qué tal les pareció, miren. Ya estamos ahora todos listos, ya están los muchachos en el carro. Mi esposo ya llegó del trabajo, ya mismo sale. Vamos a ir a comprar unos globitos que piden para mañana en la escuela de los muchachos. Esperando que salga el queridísimo que se demora. ¿Tiene la llave? Noviembre. Estamos viniendo por primera vez. Bueno, yo ya vine a comprar las cosas ayer, pero aquí todos vienen por primera vez. Esa mega tienda recién inauguraron. ¿Cuándo? El domingo, hace 4 días, 5 días. El viernes. ¿El viernes? Sí. Hace una semana. ¿Lleve? No. Es que yo vine a comprar ayer, solita, antes de que salgan ellos de la escuela, entonces hice las compras. Sí, porque yo ahí justito salí a las 2. Sí. Está todo full. Le mandamos al Dylan que coja un huequito porque justo salió un carro. O sea, que venga mi esposo. Guarda el hueco, ahí está. Guarda. O sea, que venga mi esposo de por allá.
vamos por un solo asiento. La gente llega inquieta ahí. Amigos, ya estamos en la casa. No fuimos a hacer ninguna compra donde les mostramos. Fuimos solo a conocer, a caminar. No compramos nada. Y cuando estábamos viniendo, mi esposo, el queridísimo, nos invitó a unos chuzos de merienda. Pero me olvidé que estaba grabando y no les mostré. Y además teníamos hambre y comimos chuzo. Ya llegamos aquí a la casita. Me puse a hacer arroz para que mi esposo mañana lleve al trabajo. Él se vino comprando otro chuzo. Bueno, voy a mostrarles el chuzo que él se compró. Son los mismos que comimos nosotros allá, pero él se pidió uno extra para tener para mañana su trabajo. Yo estoy haciendo el arroz porque así nada más no se va a llenar. Miren, así es el chuzo. Tiene chorizo, pollo, tiene papita, viene con mayonesa y todo eso. Entonces solo le falta el arrocito. Viene pollo, así que se les dije. Y acabas así. ¿Se sumaste en el último? Sí, sí, estaba haciendo los deberes del Dylan, ahora voy aquí a firmar. Me salió 1000 porque 560. ¿Salió 1000? Sí, 1016. ¿Este es 1016? ¿Ese 6? Sí. Ya. Aquí, 1342. Ya. Dylan estaba haciendo los deberes en antes, hasta que dijimos vamos a pasear a dar una vuelta, entonces dejó a medio acabar. Pero apenas llegamos, ni bien entramos, él vino directo a sentarse aquí en la computadora. Él es bien responsable, entonces rapidito acabo el deber y ya le firmé y aguardo. Ahora ya voy a subir para ver si es que me baño, tengo sueño, cansancio. Ay, me gustó mi pared, cada vez que entro le veo, mire. Solo que esas cosas de ahí no me gusta que estén. Está en mi cartera y esto de aquí son las bandejas de comida de mi esposo, mire. Quedó bien bonita. Nada más, amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse, dejarme un like, un lindo comentario y los espero en el próximo video. ¡Adiós! ¡Chao! Y Larry está jugando con las cajas allá. Ya rompió. Ya rompió y no, ya. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Goodbye!